sino que nosotros nos estamos centrando en el tema de la gala del festival, porque finalmente lo que nosotros hemos conversado, que es como mucho lujo, mucho ostentación, en un momento, claro, frivolidad. De hecho, hasta la propia Marcela Vacareza dijo que era bastante frívola. Entonces, finalmente, ¿cuál es el vuelco que le van a dar de solidaridad? ¿En qué consiste esto? Bueno, la verdad... ¿Aló? Sí, ahí estamos. ¿La verdad? ¿Aló? Sí, la escuchamos. Mira, la verdad que el tema de los lujos, las galas, lo que se vayan a poner las personas, los invitados, ese es un tema de cada uno. Ya. Y nosotros veremos cuál va a ser la mejor forma para que la gente coopere, participe, y de verdad yo creo que de todo esto va a salir algo muy bonito. Mira, porque la gente es muy solidaria. Entonces, yo no te puedo decir cómo lo vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer, porque eso todavía... Claro. Oiga, alcaldesa, lo otro que le quería preguntar era que nosotros hicimos una encuesta y muchos famosos que no tienen que ver con el canal organizador, que no tienen que ver, no tienen directa relación con Chilevisión, muchos famosos decían, chuta, yo no iría, yo la verdad es que es complejo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo van a hacer, usted cree, para convencer a esos famosos, a esas personas que en el fondo engalanan la gala, de que vayan? Aquí, mira, hay mucha gente que le encanta ir a la gala, que espera esta gala, porque, ¿sabes qué? No es la única gala. Ustedes mismos en los canales han tenido galas importantes donde se ha visto el mismo despliegue de lujos, de vestidos, de joyas y de los famosos y de todo. Sí. Porque hoy día eso a la gente también le gusta. La gente quiere un poco de entretención. La Renata Bravo le quiere preguntar a la alcaldesa. Hola, ¿cómo está usted? Mire, me parece que a todos nos gusta ir a las galas, obviamente, pero en otra circunstancia, en otro momento. Hoy día, con el tema de las críticas en redes sociales, los artistas que están siendo invitados tienen susto de que sean justamente criticados por ponerse esos caros vestidos, ¿cierto? Lujosas joyas. No sabemos si realmente es el momento. Estamos de acuerdo con que a todo el mundo le gusta asistir a las galas, pero no sé si justamente en este momento sea el mejor. Mira, yo te quiero decir algo con mucho cariño. Sí, yo también, con mucho cariño, si nosotros somos amigas. ¿Aló? Sí, ¿aló? Se la escucho. Mira, yo quiero decirte algo con mucho cariño. Yo soy la alcaldesa de Viña. Yo estoy para trabajar por mi ciudad, para velar porque las cosas en Viña del Mar se hagan. Y hoy día solamente el tema de los vestidos, de las joyas y de los lujos no es mi tema. Yo hoy día estoy por llegar a un acuerdo muy significativo en la ayuda social que vamos a tener, y eso me corresponde solamente el contacto con Chilevisión. Perfecto. Entonces, perfecto, yo la verdad no voy a opinar de vestido ni de lujo, porque ¿sabes qué? No es mi tema. Claro, alcaldesa. ¿Sabe quién más la quiere saludar? Germán Chisler, un gran amigo. Sí, Germán. Diacotti. Sí, Diacotti, porque Diacotti somos amigos. Alcaldesa, ¿cómo está? Me un saludo para usted. Me gusta que me digan Diacotti, me gusta mucho. Diacotti, a ver, una cosa, es cierto, hay contratos de por medio, pero la gala perfectamente se podría suspender, porque si es por artista, en la gala no viene prácticamente ningún artista internacional. Son solo chilenos, figuras del espectáculo, de la televisión, de la música. Si de usted hubiera dependido, usted hubiera... suspendido la gala del viernes cuando el festival parte de 3 días después. Es que te vuelvo. Aló, sí, estamos. Sí, mira, es que te digo, no depende de mí. Yo quiero que entiendas que yo hice, la municipalidad hizo una licitación con Chilevisión. Y Chilevisión tiene que cumplir todo lo que está en el contrato, y no depende de mí de suspender o de no hacer. Ya. De hacer o no hacer. Pero es el festival de su ciudad y usted es la dueña de la casa. Entiéndeme, yo tengo la gala está incluida en todo el contrato del festival. Perfecto. Y yo no puedo no cumplir, porque no solo son los contratos que tengo con el festival, con muchas cosas, con muchas empresas, con muchas opciones que en Viña del Mar tenemos que hacer, no solo la gala, el pavimento, la construcción. Alcaldesa, le mando un besito grande, mucho cariño, gracias por atender este llamado, como siempre, está ahí al pie del cañón para responder cualquiera de nuestras preguntas. Un besito muy grande, saludo aquí de su futuro animador. Nos vemos, que esté bien, chao.